Y bueno, amigos, pues llegamos a Calico. Miren. Cerro, puras montañas. Yo la mera verdad no me sé la historia de aquí, pero aquí me trajeron cuando estaba chiquita y quise volver para que mi hijo conozca. Dice que aquí no es requerida la máscara. Si nos la queremos quitar, cuando la quitemos, está al aire libre, no pasa nada. Y pues ya entramos aquí. Community Appreciation. Thank you. Mira. Yeah, thank you. Help wanted it. I'm gonna need to try to do is fly. Leave this world and yeah. Entramos a la tienda, pero no nos dejaron grabar ahí. Vamos a ir al baño porque. ¿Así una foto con bolsa? En el baño, mujer. Ahí está. Go ahead. Sorry. Voy a entrar al baño aquí. ¿Qué? ¿Qué? Aquí. No. Espera, tranquila. Así está el chavo al otro. Ay. Te pasas. Esta es la hacienda del chavo al otro. Mira, ahí hay otra. Otra casita del chavo al otro. No, sombra, ya casi no se siente el calor. Pues a lo mejor el chavo del 8 de coherencia, mira, todos los barriles que hay. Ahí, Calico House Restaurant. Mira, Fire Hall. Vamos a ver ahí el Fire Hall. Hasta arriba. ¿Hasta allá? Por eso te digo, pero en la tierra. Qué chingona. Ahí dice, ¿de dónde es esa bombera? Mira. A ver, dice, this horse pulls them down. Ahí léale. Ahí léale. Ahí está la historia de esto, miren. Es madera, es derecho, ¿sí? Está curado, ¿eh? Pues era lo que usaban antes, ¿no? Then Jen used to hear was the first. Fue la primera compra de Los Ángeles del departamento. Fue usada en Los Ángeles de 1989 a 1918. Los Ángeles Fire Department Historic Archive. Lo usaba Ohio con un caballo. Lo usaban como bombero. Supplier maybe has been used in Hollywood films. Lo usaron en Hollywood para las películas. Tenían incluido the 1963 inventory when Calico was zoned San Bernardino became the original park that 1888. A mí no me gusta leer por eso. Se pasa. Iba a correr. Sí, estoy grabando. Thanks for visiting. Ya no están corriendo, mira. Eso, oh, eso da para abajo, para el parking. Town Hall. Calico lives again under the other Knott's Berry Farm, bueno, park, California buildings.
A mí sí más fue. Allá arriba, mira. ¿Dónde? Ahí. Pues pise eso. Vamos a Macho Bifón mañana. No, ¿para que llores? Amá, no, no, chiquita. Aquí no dice que no podemos grabar, ¿verdad? Con tenis. ¿De qué? Yo creo que andamos buscando tenis. Me dan ganas de quitármela. Que no, ni veo y estoy bien caliente acá. Miren, me tienen las fotos de... Yo creo que ellos eran los que... ¿Vivían aquí, no? Vivían aquí. ¿Y crees que todos estén muertos? Estos no, los que dicen a ver. Todos. Todos, oh sí, está vivo. Mira, ¿este es de mi edad? 1987. Sí, tomaron la foto. Ah. Pero no es cierto. Tomamos una foto aquí los tres. Volteen. Hasta sale el profesor Gira. Ponte acá. No, lo está tomando el dinero. Ahí está. Ah. Salió el profesor Gira, vale, salió. Allá está. Miren, qué bonito. ¿Qué? ¿Qué? Ay, estos a todos le han parecido, a ver. ¿Ese? Y acá está Don Francisco. Es Don Francisco. Miren, aquí está todo este. Cálico, pero en chiquito, miren. Así mira, estaba antes. Ahí está la de la película. La del perro. ¿Cómo se llama? ¿Matilda? Este es sabor a pedo de insectos. Este es Pumpkin Patch. Del super ratón, mira, de los churritos. Mira, aquí están los picos. ¿Los qué? El que no, el que llevaste ni a mi papá le gustó. ¿Sí te lo vas a tomar? No, yo no me lo tomo. ¿Sí te lo vas a tomar? We do have a bunch of other candies too, that's not an option. Stay, don't, kick it. You gotta talk to the objects. Dice la cajera que aquí le tiene que hablar a las cosas para que le entiendan. Cómprala. No, ahorita más en loco. Pero no tenía para qué aventar. No, ahí está la línea. Yo agarré las bolitas, siempre agarré las chiquitas porque dijo él que agarrara las chiquitas porque si me ahogaba, que no sé qué. Y agarré una triple melon lemonade. Y aquel agarró la vomitada de unicornio. Entonces ahorita vamos a. ¿La vas a probar? Pensé que tenía cosas adentro. Pruébala. Tenía la vomitada, ¿no dijo que la tenía que batir? ¿Está buena? Está buena. A ver. Es vomitada de unicornio. Unicornio. ¿Está dulce? Está buena. No, está buena. Tienen que probar esto. Ah, está dulce. Está buena. Pero está rica. ¿Eh? ¿Cómo sabrán los pedos de la oruga? No sé. Menos que probar. Es que ahí está. Los pedos de la oruga. Los pedos de la oruga. No, se compró una paleta con hormigas. ¿No puedo ir? ¿Y de atrás? ¿O no? No, que me que. No puedo abrirlo. Ahí está el bote de la basura, mira. He's so freaking big now. Vamos a tomarnos una foto ahí. ¿Dónde? ¿Sentados? En el foto estudio. Está cerrado. A ver, esa pega el chavo el 8, güey. A ver, enseñan las hormigas. Miren las hormigas. Tápale con tu mano la otra para que miren las hormigas. ¿Dale vuelta a la paleta? Sí. Uy, son las hormigas rojas.
No te vas a ver no, nada, o sea, hasta que llegues a, la, a las hormigas. ¿Quieren? No, yo no quiero. Gracias. Tu vomitada y tus hormigas. Yo quiero una foto aquí. Ay, pero los tuyos ya los conozco. Y todavía no la aguantas. Y no la aguantas ahora de uno de un desconocido. Una oruga desconocida. Mira, mira, como así, no. En esto sacábamos oro. Sí, yo me acuerdo aquí, aquí tenían unas cosas. Pues yo no sé, yo me voy a meter por las monedas que están ahí. Son como $2, mira. Aquí lo utilizaban para las. The fire department. Ya está derritiendo la moneda. Este es American Lemonade. ¿Qué dijiste? Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué dijiste? Por eso no es famoso. Tú. Oh, espérate, deja agarrar algo ahí. Es que sí salta. Te van a regañar. Oye, ese no será un fantasma porque ya lo miré en la tienda de la entrada, en la otra tienda de acá y ahorita ya está acá. ¿Quién? ¿Mi papá? ¿No? ¿Quién viene con nosotros? El muchacho ese. El que anda vestido de vaquero. Es el, ese. Viene desde que llegamos, uno de los siete. Sí. Que pero que no es que es. Vamos a ver si podemos entrar con lo que traemos en las manos. ¿Pero yo? Thank you. Mira. Mira. What? ¿No te creas? Sí. No, es Route 66. Era la ruta que le gustaba a tu tío Lupillo esta. Toda esta ruta tenía él de colección. ¿Qué momento está ese cuadro, mira? No, era con lentes de... Chau, ya, te van a decir, ¿ver? Mira, tiene el Silvestre del Pilín. Dani, si tiene que jugar yo. Oh, yeah. Ay, pensé que era Cantinflas. Mira, de Flintstones. ¿De qué? De Flintstones. Mira, ven, mira. ¿Baby Yoda? La cara del señor, era la cara del señor, era. Scary. Ay, aquí sale el aire bien perro. Óyeme, estos aires están bien viejitos, pero echan un chingo de aire. Mira, estos son de madera. Madera fina. La Betty Pop. La Marilyn Monroe. ¿24 de una víbora? ¿Eh? ¿Voy a las mirar las de madera? Una de veras. Estoy viendo con ella. Bueno, voy a comprar. Esa es una solcena. Una por buena. Hello. ¿Lo viste? Aquí la. Está el Avero de Tijuas. You didn't want it. 10,000 reward. Mira, acá hay más de estos. Mira. Mira, ahí dice drugstore. Pero venden pizza, hot dogs y no sé qué más. Ahí dice era. Awesome minerals. Come inside and see the way it used to be.
Vamos a entrar para ver cómo era esto. Mamá, ya me cansé. Me mordí la paleta de panilla. ¿No está reviviendo lo que es? ¡Órale! Mamá, aprovecha. Quítate, yo lo hago. ¿De quién sigo? ¿O es dentista? ¿Es dentista, no? Ah, no es barbero. Así era antes, mira. Así era dentista. Manches, ¿cuánto no valen esas sillitas? Sí, mi tío Oscar ahí tenía una. Wow. Mira, era honoraria a la Chariot Sila baking table. This baker table is a style apart of us. Baker cabinet from the late de los 80. 1800. Espérame. Wow. ¿Quién? El señor ese. Mira, no usaban ganchos, eran nomás palos. Jamás sin ganchos. Unas me salieron de esos y los tiré. ¿Ahí se bañaban? Bathtub. No, es calico. No, ni para cuándo quepamos ahí. Mira, las tinas eran de madera. Yo tomo locuras. Uy, también no estaban lavadero, qué hueva. Eso no es de Dios. Aquí también viene foto. Mira, me da tres caguamas. A la vieja, señor. Fíjate. ¿Hay alguien? Fíjate. No, está cerrado con candado, mira. No, por ahí, fíjate. ¿Cómo va a haber alguien si está cerrado con candado? Nada, pura madre, yo no me asomo. Fíjate, para que vean. Es un gato. No, es un señor. No, yo no me asomo. Fíjate, y ya se encerró. ¿Sí hay una persona? Ah. ¿Anybody home? ¡Ay, sí hay! ¿Ya ves? Mamá. No hay nadie. Sí, asómate. Ah, pero es viejito. Ah, pero hay alguien. ¿Es de qué? Un oso. Métete otra vez. Aquí, mira. El Cristian. ¿Te asustó? Sí. Sí, está por andar de chistosito. Es que sí hay alguien, pero miren, es de. ¿Cómo se dice? La luz. Para que se vea. Así se ve. No, ¿qué tal si revive? Es un viejito, mira. No se alcanza a mirar. No, oye, ya se miró. Ahí está. Por eso dice la muchacha de la tienda que aquí le tienes que hablar a las cosas porque... Hola, señor. Se llama John Caler King. Señor. Ahí está el señor. Señor Calentin. Él atendía esta tiendita. Se murió en 1901. ¿1901? Sí, ahí dice. No manches, vivió un montón de tiempo. ¿Cuánto? ¿De 1868? Se murió en 1900. A ver. Ay, Cristian. Son como 60 años. ¿Mm? Dije, ¿cómo va a haber alguien ahí si está cerrado con candado? ¿Es realmente un jail? Sí, vamos con el jail. ¿Y usted dónde se salió? Sí, en cuanto se meta, ¿qué se va a hacer? Cállense la boca. Ay, Dios mío. No, capaz que se come la reja. Se metió. Cuando sale. Se metió a la... Ese sí parece la verdad. Please, ¿qué te la te lee los letreros? Please use front door, exit, exit only. Welcome. Okay. Thank you. Se me quiere que me van a regañar. Mira, canto otra vez. ¿Ves? Sorry. Todo esto era lo que encontraban aquí. Come on.
Rockin Minerals. The Gates Rockin Minerals. Crack open to yours. La casa. Espérame. Amón gusano. ¿De cuáles piedras? Mira los anillos, están curados. 650, 525, 1150. Aretes, pulseras. ¿Qué? Son de cocodrilo. De son de verdad. Pues de que los tienen mejor que yo. $3 ya. Pues mira el tamaño. Voy a vender el mío. $5. ¿Y es cuando te llevas un taco? ¿En dónde venden tacos de a 10? ¿A peso, verdad? Mira, ya lo venden. Antes lo dejaban sacar. ¿Venden tacos de peso? Luego están curadas esas semanas. ¿Es oro real, viste? Está haciendo un chingo de calor. Como no se imaginan. Se van a ir en 2 minutos. ¿No? 2 minutes? Uy, ¿de quién lo que camino allá? Es gonna be like 10 minutes. Ama, 20 segundos. Wait for us. ¿Qué es ese? Gibbs Jewelry Server. Workshop. ¿Entramos ahí o no? Mira nomás. Se ponen máximo la copia de rodo, 10 personas. No. Es que me fijo que diga que. No dice. Vení corriendo. Con permiso. Eso es toda platera. Real silver. Yeah. Vamos al tren. Vamos a subir al tren. Vamos a ir a ver si alcanzamos al tren. Blacksmith shop. Tíralo. Pregúntale. Children Craft Mysteries. No, es para, no, no es para el tren, ¿o sí? Is this for the train? Good, and you? I'm doing pretty good. It's a tilted house. You see optical illusions like water run uphill, brooms stand by themselves. We have a tour leaving in 1 minute if you want to jump on. I promise it's fun. We try and tell people if you get past the yak part of the whole thing, it's pretty good cream soda. Pues vamos a pasar aquí. Everybody go through this tunnel and head to the right and stand on the small gray X. If you can record, take pictures. Thank you. Ay, está toda chueca esta, ¿no? Joder, se trata, creo. No. No. Why is it like this? Oh. Oh, because we're on. Ay, la botella you. Me la traje. Pues échate la botella, métela en la botella. There was once a man named Harry Dover. He used to work on the silver mines up there for about 12 hours a day, making 35 cents an hour. Better paid than me, actually. Now, one day when he was just minding his own business, bam, an earthquake happens. He gets caved in. In the process, he loses his left leg. He should have left work earlier that day. But he was a pretty smart guy all around, and he made himself a peg leg he found out of driftwood. The only problem was he didn't properly measure it. So every time he would just lean to the side like this, and every time he'd walk, he would go
like this. Now, his boss finds out he's working, walking again. So he goes, Harry, when are you coming back to work? Harry, go get my silver, Harry! All right, so I'm pretty fair guy. So this is what we're gonna do. We fill this bucket up with some water, and I'm gonna dump the water in this trough. If the water stays in the trough, I'll go back to work. If not, I get to stay home. Let's find out. So he stay at home. Pretty cool, right? That means he can stay home. He was a pretty smart guy. And now before we enter this here shack, I'm gonna need everybody to lean back a little bit and walk sideways kind of like a crab. And please stay behind the railings at all times. Okay. No, si mamá ya no pudo. Ay. No puedo. No puedo. No puedo. Mamá, no tengas miedo, vente. No puedo, no puedo. Now, Harry wasn't working, so that means he wasn't making any money. So in order to fix that problem, he built this here gambling room. So he used to invite travelers and town folk who like to come out and try out this here ramp. He used to tell them it's easier going up the ramp than down. People looked at him like he was crazy and said, Harry, stay out the saloon. So do anybody want to come try out this ramp and see if Harry was just a drunk? Just go up it. Would anybody else like to try it? You would? All right, come on down. Just walk up it, yep. Whoa. I guess the ghosts like you. They just pulled you up. Wait. Now the reason is, now do you might think it's easier going up or down? It's easier going up? Alright. All right, now the reason why that it's easier going up the ramp is because if you guys look out yonder, you guys get to see the rest of the town, and you guys see it's kind of tilted as well, like this here ramp, so that means it is even, it levels itself out. Now, Harry also take their money with this here pool table. Harry always take the first shot no matter what. That's how good he was. Now, legend says Harry's ghost possessed these pool balls. So no matter what, it will always go in that pocket. So never make a bet with him. Maybe I should have learned that lesson, because there goes my weekly salary of $7 down the drain again. And speaking of Harry, now he is right there, the man, the myth, the legend himself. And right next to him is his beautiful wife, Eileen Dover. And let's go check out her room. Come on down. Yeah. All right, come on down, folks. Vamos a pasar para allá, vente. Whoa, you got that. Estoy chico. Now, tienes que estar como acostado. And her favorite thing is to sleep. And her favorite thing was just sleeping. But they grew. This room to be exact. See? Now this room is magical. It will stand in place. Come on, Eileen. Eileen don't like me. There it is. Oh. She hates me. She only allows the room to stay up for like 3 seconds and then move on. But there, Eileen, they're very much in love, and they both decide to have a couple of monsters. I mean children, of course. Their daughter, Fall Dover, was very much like her father. Used to invite travelers and town folk like to come in and take their money as well. Her thing was, I can get a ball to go uphill instead of down. No, I don't believe you place on the edge. No matter what, the ball will always go uphill. She was smart like her dad. Now,
If you guys want to exit the building, stand or sit, which one you prefer to catch your breath, and let's get out this crazy house. I cannot stand that house. Now, they also had a son named Ben, Ben Dover, and he used to go out in this Calico Desert, find things and bring them home. One day he finds a magical pasta that I always run, and it's been running for 100 years. The other day I had to go and try to catch it. It was just rolling down the hill, but I can't run it, so it was just exhausted. Come on, folks, come check it out. Yep, still running. Any guesses on how it works? Any? Positivity first. Oh, sorry. So if you were somewhere else besides here, you've been absolutely correct. Like my boss says, the customers are always wrong. Any more? Well, if you guys said a phrase, how it doesn't work, and I'll tell you. Just ask how does it work? It works very well. Come on down here. We actually get to see the mine that Harry worked in. It is 13 stories high and 30 miles deep. Right on up there, you guys see the little dent? That hole there? Yes. That's the mine that Harry worked in. That's a lot of work with a guy with one leg. I would quit as well. Even though he had his horse tripped over, still was too much work. Now, I'm not supposed to tell you guys this. Turn off the recording. Keep recording. Now, recently we had a research team in there trying to find some more silver and minerals and whatnot, but they asked to discover a new species of albino bats. Would you guys like to come check them out? All right, come on. Watch your step. Here they are. Shh. See them? They're sleeping. Look, they got uncomfortable with each other so much. They actually had a baby, and we decided to name the baby Baby Ruth. They're part of the Slugger's family. Well, I hope you guys enjoyed my pitch, because I sure did have a ball. And if there's any fouls along the way, please let me know. Because I thought they was a home run. Now, unfortunately, this is the end of our tour. I am saddened by this, but I hope you guys learned one very important lesson, and that is to stay till soon. Yo los esperé que fuera porque no pude. Es que la casa está yendo para acá. Está bien. No se lo recomiendo. Bueno, a los que les gusta el pedo, sí. Mystery Chuck. Ahí es ese, miren. Está la casa al revés. Y dijo que habían atrapado. Yo no pude, yo me tuve que salir de ahí porque yo fácil me mareo y no aguanté. Me salí mejor y pero. ¿Cómo estuvo eso? ¿Pero está toda la casa chueca? Y luego había una rampa, así. Y cuando me quería subir a la rampa, ¡pum! ¿Te jalaba? Sí. No. De subida, amigo. Mi papá también subió. De subida, sí, como que... Yo quiero a sacar oro. Thank you. Thank you. You're welcome. Have a great day. Where is the one that you said for the gold? Gold Pammy? Yo ando probando mis dulces. Como que quedé desviado. Esto no se muerde ni nada porque te quebra los dientes. Como que quedé desviado. Ah, esa cosa fue la que fueron, miren. Esa punta ahí. Ahí van a mirar el video. Es la punta, salió en el mapa. Oh, ¿la cueva? Puse la paleta en el este. No, yo soy bien. Para algo que se trate de vomitar o marearse. Ya me voy a vomitar, pero me salió. Ahí se me atraganté la saliva. Es que dijo que hubo un terremoto y que se le volteó la casa. ¿Y así la dejaron? Sí. ¿Y así casi se sentó? Que le cortaron la pata. No, que se le que perdió la pata y que se hizo una pata de madera. ¿Y qué fue lo que aventaron ustedes? Que era muy larga. Aventamos aquí. Cuando a la rampa que te decimos. ¿A la rampa? De regreso se cuando tenga. O cuando subes como que te empuja para adentro. Sí. ¿Aquí vive alguien? Ya le grafitaron todo. ¿O se puede poner nombre? No. ¿Tiene la fecha de algo? 3/21/21.
Mira, eso es... Miren, a eso querían que me metiera. No, pues es que está curada a conocer cosas así, pero... Dice warning. Dangerous. Minecraft. Ah, no. Ahora como que ando muy reservada, muy mamona, porque... No, pero es que me dan que salga algo ahí. No, lo tienen por las pedras que se pueden caer. Oh, ok. Vamos, no, pues. No, yo sé que es para... No, no. Si es que tiene... Ajá, por lo, yo por los letreros. Y yo le sacaba en oro. Ahí se derrumbó algo. Please use hand roll. Ah, sí. Pues sí, porque viene gente atrás de nosotros. Pero no podemos entrar para ellos. Ay, no, también saque uno. ¿No se puede? No. Es una cueva ya. ¿Dónde sacaban oro? El oro y la plata. Ah, pues ahorita vamos a ir allá donde sacan el oro. Mira. Ahí sí quiero yo. Se exe, ¿dónde? Si nos parábamos en una pared, ¿es que nos estuviéramos así? No. En las paredes que están allá afuera. De nalga. Mamá. ¿Qué? Dije que tenían bats. Murciélagos, ¿verdad? Ajá. Y eran bats de béisbol. Les hizo... Yo apenas los ni les puse ni las cintas. Vas a ver que no los voy a ensuciar tanto. A ver, vamos aquí. ¿Eh? Yes, I do. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Estamos aquí arriba en el mirador, miren. A ver si se me cae el teléfono. Me va el trenecito. ¿Qué? ¿Es esa casa? ¿Tú a Choca? Nosotros nos hacemos. Qué quemadota. ¿Qué tiene? Dice, pagamos por entrar a esa cosita. Imagínate que no paguen los trabajos que hacemos nosotros. Este es el mirador de Cálico. Los trabajos que hacemos nosotros, por eso son caros. Ya podemos llevar toda la mañana. I didn't get nothing. Oh, I'm sorry, sir. You cannot be back here. Oh, I did. See? Whoa. Because right here, you can't really see it. But right there, yeah, huh? Because when you're panning and you're moving the pan, the gold sinks to the bottom of the pan, which is why the process works. And then through magic and luck, you can make the sand go away. What did it got, like a dollar? You have priceless memories. I wouldn't die. No, that's quite a bit, actually. Yeah? I mean, if that were real gold, it would be quite a bit. Of course, it's fool's gold, so. See there, Mom did pretty good. Did you want the bag in, or did you want to purchase a vial? No, I want the bag. Yeah, it's fine. I do. Here's your gold. When you guys get home, I don't know. Yeah, I got it. So let it dry out a little bit. All right, you are welcome. That gold is arguably in the baggie. Thank you. All right, there you go. Thank you so much. You're welcome. Oh, now he's getting all crazy. Let me help with that last little bit. Now he's making me nervous. Dice que si es como comían antes agarrando el oro. Yeah, he's trying to be a gold picker, not a gold panner. Si no agarraba nada, no comían. Así es como era antes. ¿Ya se me quitó la mano? So if they didn't get anything, they wouldn't eat at that day? I mean, if you didn't have money, I mean, if you weren't working or had a job or something. Yeah.
if this was your job. Uh-huh. Eso. Y pues sí, aquí está lo que yo agarré. Ya. Ahí está. Vamos a ir aquí a mirar Chinatown. Pues no tenía nada, puras piedras. Ay, me dio hipo. Era como el ladrillo de... Hi. Ya nos vamos, está súper caliente. Ya tengo... Ya estoy deshidratada. Que... Necesito un suero o un Monster. ¿Qué será mejor? Aquí es un museo chiquito. Esta sí era madera buena, era... Please join me for a little so we can go over. Estas eran las casas de antes. No se moriría alguien aquí adentro. Así rechinaba antes. ¿Y cómo le hicieron para tener tantos hijos? Finalizo este video de Calico. Este fue Calico, The Ghost Town. Acá, ¿dónde es? Total que es pasando Bakersfield, yendo para Las Vegas. Búsquenlo en Google, Google Maps. ¿Cómo? Yermo. Yermo. That's what it says. So. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like, suscríbanse y dejen su comentario aquí abajo. Me ayuda mucho dejando su like y comentando. Nos vemos. Bye, bye.